Bueno, pues mi nombre es José Luis Montesinos. Moltes gràcies a l'acadèmia per aquest preciós regal. Ens ajuda molt a córrer, a seguir corrents. Això és per tot l'equip, tots els que heu pogut vindre, el Dani, el Jaco, el Javi, el Jordi i els que esteu a casa. Això és vostre i sou els millors. Yo soy ingeniero, director y guionista, por ese orden en formación. Cuando yo estaba más o menos a mitad de estudios de ingeniería, yo quería hacer cine. Entonces había hecho ya por mi cuenta algunos cortometrajes y con uno de ellos gané un festival que te otorgaba una beca para estudiar en el Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña y ganamos el primer premio y entonces pues bueno, pude me facilitó pues entrar a estudiar cine, ¿no?, en el CEC. A partir de ahí, pues ya fui formándome en otros cursos, siempre rodando y equivocándome mucho, porque yo creo que es como se aprende. Y bueno, hasta el día de hoy, o sea, un poco donde he trabajado de realizador, de director, tanto en publicidad como en televisión y en cine, y aparte de guionista para la pequeña y para la gran pantalla. Yo normalmente en los cortometrajes lo que más me gusta es hacer historias de supervivientes. Yo los llamo supervivientes, que ante una circunstancia difícil y extrema sacan sus pequeños dones comunes para salir adelante. Entonces trabajo mucho junto con el otro guionista normalmente cuando trabajamos, que es Jack Esblesa, pues esos valores tanto buenos y malos de los personajes. Entonces a partir de ahí se llega a una serie de conclusiones en el guión, pero esas conclusiones pertenecen al espectador. Yo creo que el cine es una herramienta muy potente para divulgar esos mensajes, pero ojo, porque a veces se pueden malinterpretar. ¿Cuántas veces se ha hablado con un autor de una película y esa película se ha identificado con una serie de valores y el autor luego te ha dicho, yo ni de coña habría querido manifestar esos valores? Porque bueno, a veces pues, los autores, y yo me incluyo, podemos ser un poco ambiguos en los finales, en las historias, en los personajes, y a lo mejor lo que más nos interesa igual en un personaje son los valores negativos que pueda tener, porque nos enriquece que sea una mala persona. Hay algunas historias que acaban mejor que otras. Ahora has puesto el ejemplo de Runner, ¿no?, o de la historia de siempre. En esos casos, pues bueno, me gusta decir que tienen un final un poco agridulce, ¿no?, porque no es todo lo bueno que nos gustaría, pero siempre hay una chispa de luz, ¿no?, al final de la historia. Ahora que comentabas el ejemplo de la historia de siempre, sí, ese tipo ha tenido el valor de la valentía, por ejemplo, ¿no?, en hacer lo que hace, porque vale que es un actor, pero tienes que ser valiente para hacerlo. Tiene el valor del sentimiento, ¿no?, como bien has dicho. Pero bueno, también te podía decir, no deja de engañar a la gente que está allí. Eso lo podías identificar como un valor negativo. O sea, parece mentira, ¿no? Pero igual te estoy yo sacando las cosas malas de ese personaje. Ese personaje ha sido un borracho. Ese personaje ha tenido que dejar a su mujer por la mala vida que ha llevado, ¿no? Y ahora pues la tiene que recuperar. Sí, ya sé que no paramos de discutir. Pero quizá también es porque no me has dado una última oportunidad, ¿no? Las cosas se hablan. Yo nunca quise hacerte daño. Joder, Susana, una tregua, que te estoy hablando de corazón. Es muy curioso porque es en el caso de ese cortometraje, que ahora ya hace años, ahora ya podemos hacer spoilers tranquilamente. Nosotros cuando lo planteamos con un montón de matices. Incluso matices, muchos matices de atrecho que nos servían incluso para hacer algunas críticas, ¿no?, sociales, ¿no? Por ejemplo, quiero recordar que cuando llega el autobús al final y el personaje se sube en otro autobús para volver a hacer lo mismo,
había un autobús que llevaba una cartelería en el lateral, que un letrero que era el de Dios sí existe, y el otro autobús llevaba otro cartel que era Dios no existe. No sé si os acordáis de la problemática que había con el tema de los anuncios que fueron reales, que se pusieron en los autobuses. Entonces primero salió el del, creo que fue el del no existe, y luego el del sí existe. Entonces yo en ese momento me planteé, qué estupidez estar gastando dinero en este tipo de cartelería cuando eso es una decisión individual de cada uno y muy personal, y en cambio se puede dedicar a algo mucho más útil, ¿no? Como por ejemplo intentar ayudar a un tipo de persona que tiene un talento, como en el caso del protagonista, ¿no? Y que quiere rehacer su vida. Y lo pusimos por eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo me encuentro muchas veces que mirando por internet, ¿no?, algunos comentarios, ¿no?, de gente que dice, ah, qué bonito, ¿no?, que acabe el corto con el... Que por cierto, tuvimos un error. Esto nunca lo he comentado, de hecho. Al principio venía el cartel de Dios sí existe y luego venía el cartel de Dios no existe, porque yo lo quería así. Tuvimos un error y bueno, por atrecho y tal, al final fue al revés. Y entonces la gente comenta, ay, qué bonito que acabe con el cartel de Dios sí existe, ¿no? Claro, muchas veces no tengo otra que reírme diciendo, bueno, esto es fruto del azar. O sea, nosotros lo que queríamos sencillamente era mostrar esa crítica. Si se entendió bien, pues bien. Si se entendió de otra manera, pues también bien, porque, insisto, esto ya va de mano del espectador, pero viene a relación un poco con lo que decíamos, lo de ojo con los valores, porque igual tú no has querido mostrar exactamente eso, sino otra cosa. Y al final el público se ha podido quedar con una tercera. O sea, imagínate. Aquello fue muy duro para todos. Esto sigue igual, o sea, hay que seguir trabajando, hay que seguir equivocándote y seguir haciendo. Aquest curt va de segones oportunitats, així que si us ve una segona oportunitat, agafeu-la, perquè segurament la mereixereu. I com li diem, veritat, Esther, al nostre fill abans d'anar a dormir, qualsevol nit pot sortir el sol, així que gràcies.